pitando a comisión, pendiente para ver si aprueba un nuevo PDR galego. Vaya por Dios, vaya por Dios. Y similar a otras, esta tramitación similar a otras, no. Hay países y hay regiones que fan una cosa muy sinxela, que incorporar un programa de participación donde se sinalan qué reuniones se tuvieron, con qué agentes y se aporta una memoria do proceso. Tan fácil como eso. Era tan fácil como mandar eso, pero no podían, ni lo mandaron al principio ni lo pueden mandar ahora, porque no lo hubo. Porque no lo hubo. Minten como bellacos. Totalmente. Mire, cuando veo a comisaria europea, a Ponte Ulla, creo que fue, levantaron a man un por un organizaciones agrarias, o sector forestal, os xerentes dos GDRs, y todos se queixaron do mismo. Hubo proceso participativo, pero aquí nadie se enteró, disque. Claro, por eso todas las denuncias reiteradas de diversos agentes, incluso del sector forestal, dijeron que no hubiera proceso participativo. Y aquí era tan fácil como eso, mandar o programa y una memoria de lo que se fixo, nada más. Y llevamos no 6 meses, 7. 7. Y ainda no está resuelto eso. Gran trabajo. 7 y no está resuelto. Por lo tanto, similar a otras, no. Esta tramitación no es similar a otras. Hay otros que os fixeron bien y ya están aprobados. Este no. Este no, y decir lo contrario es mentir. Proceso participativo de una xuntanza en septiembre de 2013 y otra en xullo de coa comisaria que tiró das orellas a Xunta de Galicia y entonces le dieron 4 días a las organizaciones agrarias para presentar las alegaciones. Y pedíuselle una prórroga y fueron 10 días los que se le dieron para presentar 10 días cando o persoal da Xunta de Galicia llevaba un año trabajando en ello. 10 días, eso no es un proceso participativo. Es una tomadura de pelo. Es una tomadura de pelo. Es una tomadura de pelo. Y no sé quién fixo o PDR, tanto me da. No hubo ni un mínimo rigor en su elaboración. Mire, ¿sabe lo que decía una de las 418 observaciones? Que ni siquiera se valoraba o impacto do final del sistema de cotas en las pequeñas y medianas explotaciones agrarias, gandeiras. Ni eso. No es un tema importante. No es un tema a valorar no PDR. Yo no dije nada de indemnizaciones compensatorias. Yo creo que os soñó o algo así. No dije nunca nada de indemnizaciones compensatorias. Si lo que dicen es un plan específico para las zonas de montaña. Un plan específico para las zonas de montaña. Eso, teniendo en cuenta la realidad de las zonas de montaña de Galicia, parece que tampoco es importante. Después también decía otra cosa. Vale, que decía rematando, que el sistema de asesoramiento. Yo quiero una prórroga proporcionada a la señora García Pacín, que también se sobrepasó bastante o tiempo. Mire, decía que el asesoramiento estaba basado en un conocimiento normativo y faltaba un sistema diseñado para introducir la innovación. Faltaba también, criticaba el análisis DAFO. El análisis DAFO criticaba en muchas de sus cuestiones, pues no consideraba debilidades a alta tasa de paro, no consideraba agricultura ecológica como una oportunidad, etc. Por lo tanto, ustedes no tienen la característica más común de esta Consellería de Medio Rural es a inacción total, a desidia o desleixo total. Y este PDR sigue a su tónica. O sea, no se molestaron ni en enfadar a gente, ni en hacer un trabajo de informar a gente y de recibir a sus sugerencias, que son a gente que está día a día trabajando en el medio rural. Pues, evidentemente, a mí sí que me parece una irresponsabilidad y una falta de capacidad muy grande. Pasamos ahora a la siguiente iniciativa, 36.540.